en lo que Dios quiere hacer. Levante su mano derecha en alto y dígale: Padre Celestial, habla mi corazón. En el nombre de mi Señor Jesucristo, dígale: Señor, háblame. Envía tu palabra bendita a lo más profundo de mi corazón. Hazme entender tu palabra, dame discernimiento, dame entendimiento, dame, Señor, hambre de tu palabra y sed de tu bendito espíritu. Dígale: Señor, respalda tu palabra, que tu palabra se haga rema en mi vida y en la vida de mi familia, para la gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y verso 34. Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y verso 34, y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos, oiga esta palabra, tenidos por dignos. Diga usted conmigo: dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El Señor desea que, el anhelo de Dios es que lleguemos a alcanzar la dimensión de dignos. Él va a hacer la obra en nosotros para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre en aquel día y no ser avergonzados. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así como él dice el versículo 34, así está el mundo actual. El mundo actual, todo el mundo está cargado de glotonería. Tienen hambre, pero no de Dios. Tienen hambre, pero de cosas que a Dios no le agradan. Y sed de lo que Dios abomina. Es como los días de Noé, que dijo el Señor: como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y que dijo el Señor: comían y bebían. Y aquí dice que no se cargue vuestros corazones de glotonería, comer, y embriaguez beber. Son los días de Noé. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El mundo así está. Y a causa de que el mundo está de esta manera, cargado de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida, no tienen en su mente y en su corazón lugar para las cosas de Dios. Pero usted y yo hemos sido libres de eso, y hemos sido limpios de esa maldición. Y en usted y en mí está, hermano, el hambre por las cosas del Señor, la sed por las cosas del Señor. Por eso usted ha venido esta mañana, hemos venido esta mañana a la casa del Señor, donde está puesta la mesa del pan de Dios, donde está, hermano, la bebida de Dios. La casa de Dios es para venir a comer el pan de la mesa del Señor y beber la copa de la bebida del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El mundo no tiene esa hambre. Sobre el mundo no está esa bienaventuranza. Y el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios y iglesia que somos del Señor, tenemos hambre y sed de justicia.
y estamos preparando nuestras almas y nuestra vida para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. El mundo no se está preparando para eso. Al mundo lo va a sorprender la venida del Señor como ladrón en la noche. A nosotros no nos va a sorprender la venida del Señor como ladrón en la noche. Porque dice el apóstol Pablo: vosotros sabéis perfectamente acerca de la venida del Señor. Porque no sois de las tinieblas ni de la noche, para que os sorprenda como ladrón en la noche. Vosotros sois hijos del día e hijos de la luz. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermano. Y a su nombre. Entonces, mientras la iglesia está, hermano, en esa bendición de la palabra y de la unción y del poder del Espíritu Santo, el mundo está en la comida del mundo, en la bebida del mundo y en los afanes del mundo y en el pecado. Versículo 35: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo sobre nosotros, no, porque el Señor no te escogió a ti y a mí para castigo ni para juicio. El Señor te escogió a ti y a mí para bendición y para heredar la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Padre Celestial? Dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Oiga el verso 36: velad pues. Velad no es solamente hacer vigilia. Velad es estar alertas. Velad es estar despiertos en el espíritu. Velad es estar las 24 horas del día en comunión con Dios. Es cierto que tenemos nuestros momentos devocionales y que nos metemos en Dios en oración media hora o una hora, pero no todo el día vamos a poder estar de rodillas. Pero sí todo el día estamos prendidos del cielo. Vamos en nuestro carro hablando con Dios, vamos por la calle hablando con Dios, estamos en nuestro trabajo, estamos hablando con Dios, vamos a nuestra casa hablando, estamos prendidos de Dios, estamos unidos a Dios, hay comunicación con el cielo, con el trono de la gracia y de la misericordia. Tenemos, hermano, esa unidad con el Señor. Le hablamos, Él nos habla, hay un diálogo entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Mientras el mundo lleva su mente en otras cosas. Y más en este tiempo, mire cómo está el mundo y cómo están los habitantes sobre la faz de la tierra. Violencia, muerte, hambre, plagas, enfermedades, miserias, escasez, crisis económica, moral, social, religiosa, política. Mire cómo está el mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Que nos disculpen, pero no somos de este mundo. Nuestra patria es la patria celestial. Entonces dice: velad pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Tenemos que orar. Señor, tu petición y la mía tiene que ser: Señor, concédeme la bendición de llegar a ser digno delante de ti y que yo pueda escapar de estas cosas que vienen. Yo no me quiero quedar en esta tierra para lo que viene. Tú también, hermano, tú no te quieres quedar. Nos estamos preparando, por eso que corremos al templo, por eso que corremos a la congregación, por eso que no nos dejamos de congregar. Porque nuestro anhelo es edificar y restaurar nuestra alma. Estamos en el proceso de restauración y de transformación de nuestra alma, que incluye nuestra mente, voluntad y corazón. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, que tú en tu oración le digas al Señor: Señor, que yo sea tenido por digno, que yo alcance, Señor, esa dignidad, y la gloria te la daré a ti. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Si nos humillamos, si le oramos con fe, Él nos va a hacer dignos
de escapar de las cosas que vendrán sobre esta tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice que algunos serán avergonzados en el día del Señor, pero que el Señor nos conceda a nosotros estar en pie delante de su bendita presencia y no tener nada de qué avergonzarnos. Yo no sé si usted dice gloria a Dios. En Mateo 22:8 dice: entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Oiga, hermano, invitó a un grupo de gente, ¿para qué? Para que fuera a la fiesta de bodas y no aceptaron. Dijeron: no, gracias, estamos ocupados, los afanes de la vida. No, gracias, la embriaguez de esta vida, la glotonería de esta vida. Y se disculparon y dijeron: no tenemos tiempo para llegar. ¿Y qué dice el Señor? Dice: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. O sea, el Señor abrió la puerta. Usted sabe que Israel le falló al Señor, y por la caída de Israel se abrió la puerta para nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero dice la Biblia que tengamos cuidado, porque lo que le aconteció a Israel es para que nosotros abramos los ojos y no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios y haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Para que no sea otro el que venga a ocupar nuestro lugar, u otros sean los que se vayan y corramos el peligro de quedarnos. Id pues a las cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Eso se aceptaron. Y eran los que menos se les había tomado en cuenta. Para Israel era el pacto, las promesas, toda la bendición era para Israel. Y no quisieron. Y para nosotros, que no habían ni promesas ni pacto, nada había para nosotros. Estábamos excluidos de la presencia del Señor. Ellos fallaron, dijo el Señor. Entonces vayan a los cruceros de los caminos y llamen a cuantos puedan llamar. Y te llamaron a ti, te llamaron a ti, me llamaron a mí, e hicimos caso y aceptamos la invitación. Y aquí estamos dándole a Él la gloria, la honra y el honor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Hermano, no sé si me pudieran cambiar la agüita por agüita al tiempo, por favor. Está un poquito fría ahí. Disculpe. Y los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala se llenó de comensales. Comensales que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 11, Mateo 22:11. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, otra versión dice a los siervos: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los que entraron, todos los que entraron, a todos se les puso traje de bodas, porque entraron por la puerta. Dice que el que no entra por la puerta, ¿qué dice que es? Es ladrón y salteador. Pero los que entraron en la puerta, y los siervos estaban en la puerta. Los siervos estamos en Cristo y sirviéndole a Él. Y en la puerta estaban los siervos recibiendo a los que venían de invitados para la fiesta de bodas. Y se acostumbraba en Israel
que cuando había una fiesta de bodas, habían siervos en la puerta y el novio había preparado trajes especiales para todos los invitados, para que todos los invitados estuviesen uniformados de traje de bodas y fuera una elegancia, una cosa tremenda. Entonces la gente iba entrando en la puerta y conforme entraban le daban la bienvenida y le decía: le vamos a poner el traje de boda. Era una especie como de toga que iba encima del traje que la persona llevaba. Entonces le ponían la toga y le abotonaban el traje y entraba con esa elegancia y se sentaban. Pero este que está aquí, que le pregunta: amigo, ¿y cómo entraste si no tienes traje de bodas? Amigo, ¿por qué puerta entraste? No entraste por la puerta, es Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Amigo, ¿por dónde entraste? Y oiga, ¿y por qué no tienes traje de bodas? ¿Sabe? Gracias, hermano. ¿Sabe qué le pasó a este? Que tuvo en poco los siervos. Dijo: para mí son hombres. Yo no tengo por qué entregarles cuentas a ellos ni darles cuentas de nada. Yo entro porque entro. Y a mí no me importa si me ponen o no me ponen vestido. Pero yo entro. Pero al Señor no se le escapa nada. Porque cuando tú honras a Dios y honras a los ministros de Dios, a los siervos de Dios, doble bendición viene sobre tu vida. Porque si quieres honrar a Dios y no honras a los siervos, no estás honrando a Dios. Hermano, cuando nosotros honramos a nuestros pastores, a nuestros ministros, Dios se agrada de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y es que los ministros no son otra cosa, sino que mensajeros y puestos por la mano del Señor para representar al Señor delante del pueblo. Porque el Señor bien pudiera venir personalmente y pararse el Señor y predicarnos a todos o nombrar ángeles. Pero el Señor quiso escoger ministros y ponerlos y delegarlos y enviarlos para que trajeran la palabra y soltaran la administración. Entonces al respaldar y bendecir nosotros a los ministros, estamos bendiciendo el santo nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces por eso le dice: ¿y cómo entraste aquí sin traje de bodas? Él se quedó callado. Otra versión dice: él enmudeció, no tuvo palabras. Y eso es lo que va a pasar en el día del Señor, que algunos van a enmudecer porque no son dignos. Y por eso el Señor nos está hablando a tiempo, porque lo que tengamos que arreglar lo vamos a arreglar. Porque aquí ninguno es perfecto de los que estamos aquí reunidos. Todos tenemos defectos y todos hemos fallado. De alguna manera le hemos fallado al Señor. Pero Dios nos está dando el chance, la oportunidad de arreglar nuestras cuentas para ser dignos en el día de su venida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Se quedó callado. Y el Señor dijo a los siervos: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. En 1 Corintios 11:27, el tema es los dignos. En 1 Corintios 11:27, Biblia versión Las Américas: de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente. O sea que para los dignos es la mesa del Señor. Pero ¿quién es digno si todos hemos fallado? Pero el camino es el arrepentimiento. El camino buscar el perdón. El camino arreglar nuestras cuentas con el Señor y no menospreciar su mesa. Yo no participo de la Santa Cena porque no estoy a cuentas. No. El camino es el arrepentimiento, la humillación, el pedir perdón, el clamar misericordia. Porque dice la Biblia: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, no puede un indigno venir a la mesa del Señor y decir: bueno, y yo de todas maneras es un pedazo de pan, de todas maneras es un poco de vino en esa copa,
Yo me como el pan y me tomo. No, porque si es indigno, será culpable de la sangre y del cuerpo del Señor, dice la Biblia. Lo harán culpable. Entonces, por eso tenemos que arreglar nuestras cuentas cuando se ministra la Santa Cena, porque la Santa Cena es un examen. Y dice que si nos examinamos a nosotros mismos, ya no nos examinan. ¿Qué prefiere usted, examinarse a usted mismo, a nosotros mismos, o que lo examinen? Es mejor examinarnos. Porque dice que algunos que no se examinan, los examinan, y si los hallan culpables, los castigan. Pero los castigan para que no se condenen con el mundo. Hasta eso. Porque el juicio en la Santa Cena no es juicio condenatorio, sino es juicio disciplinario. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, el que toma indignamente la Santa Cena o la mesa del Señor será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque son dignos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El que es digno y ha alcanzado delante del Señor ser digno, está vestido de blanco. No tiene mancha su ropa, ni tiene arruga, tiene nitidez en su vestidura espiritual, no tiene nada de qué avergonzarse. Si el diablo lo acusa, es porque el diablo es acusador desde el principio y padre de mentira, pero es irreprensible. Dice que todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles, sin tacha, sin señalamiento, para el día del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces dice, pero tienes unos pocos en Sardis. O sea que en Sardis no todos eran dignos, pero había un grupo de dignos. Que Dios le conceda a la iglesia el refugio de la oveja, ser una iglesia de gente digna. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Se lo voy a repetir, que Dios le conceda la bendición a la iglesia, el refugio de la oveja, ser una iglesia digna delante de la presencia del Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dice, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. ¿Sabe usted que mucha gente llamada cristiana se va a quedar a la gran tribulación? Porque no lavó sus vestiduras ahora en el tiempo de la gracia, y los días los tenemos contados. Y el Señor nos está hablando y nos está urgiendo, porque la situación está tremenda. ¿Se acuerda que el Señor dijo de la higuera prender? Y estaba hablando de Israel. Y mira lo que está pasando en Israel. ¿Acaso Israel no tiene una amenaza de muerte? ¿Acaso no hay un país que dice vamos a desaparecer del mapa Israel? Y no de palabras, de hecho, se están preparando, se están armando. Y en pocas horas, dice, al detonar su armamento nuclear y atómico, tienen calculado que en pocas horas acabarían con la nación de Israel. Pero no lo van a lograr, porque el Dios de ellos es el Dios nuestro, y se llama Jehová de los ejércitos, y Él no ha perdido ni una sola de las batallas. Y a su nombre. Entonces dice, andarán conmigo porque están vestidos de blanco y porque son dignos. Es el tiempo de lavar nuestras vestiduras, porque el que no lavó sus vestiduras, lamentablemente, aunque haya sido miembro muchos años de la iglesia, se quedará a los dolores, a la persecución, al martirio de la gran tribulación, y serán días terribles del imperio del mismo enemigo, del anticristo y del falso profeta. Pero Dios no te llamó a ti y a mí para eso. Dios nos llamó para que nos preparemos, como Enoc, que se preparó, caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y no vio muerte, porque Dios lo traspuso y se lo llevó
somos los Enoch de este tiempo, los que no vamos a ver muerte, sino que nos van a llevar vivos a la misma presencia del Señor. Dale un aplauso al Señor. Y a su nombre. Primera de Pedro 5:12. He recurrido a Silvano, nuestro hermano, era un discípulo de Pablo, para escribirles estas breves líneas. Oiga, pues lo considero digno de toda confianza. ¡Ala, qué tremendo! Era un enviado apostólico de Pablo, era un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo le confió en las manos una epístola. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El apóstol le confió una epístola. Letras que vinieron del cielo para llevarlas a los hermanos. Y dijo: les mando a este enviado porque lo consideré digno. Si alcanzamos la dignidad, y esto va para el liderazgo de esta iglesia, obreros, obreras, siervos y siervas, Dios quiere un equipo de gente digna, que sea el espejo donde se miren todas las ovejas, y que las ovejas quieran imitar las obras y la fe de los dignos, y las ovejas alcancen también la dimensión de dignos. Que como líderes no seamos en ningún momento tropiezo para las ovejas, para el rebaño del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice: lo consideré digno. Que Dios te considere digno y que tu pastor te considere digno, digno de confianza. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Quise animarlos y recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Primera de Pedro 2:19. Esta es la nueva versión internacional, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente, porque es digno de elogio. O sea, que el que sufre por Cristo, sufre por la obra, sufre por predicar la palabra, sufre por la justicia de Dios, es aborrecido, es calumniado, es señalado, es tenido en poco, alcanza la dimensión de digno. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque sufrió injustamente, pero de Dios recibirá la bendición. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre, hermanos. Hay empresas donde dicen: no, a él no lo tomen en cuenta porque ese es creyente, ese es aleluya. Y llaman a los injustos y a los injustos: ese no lo tomen en cuenta. Los hombres no te toman en cuenta, pero allá arriba sí te tomaron en cuenta. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Dice usted gloria a Dios, hermano? Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si cuando pecáis y sois abofeteados, lo sufrís con paciencia. Pero si cuando hacéis bien y padecéis por ello, lo sufrís con paciencia, esto es digno de alabanza para con Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. A muchos de los ministros nos ha tocado sufrir. ¿Y por qué? Por la obra del Señor. Soportar que le digan a uno tantas cosas. Este, su servidor, ha sido llevado a tribunales. Y ha sido juzgado en los tribunales. Y me han dicho: ¿pero qué no me han dicho, hermano? Y solo he agachado la cabeza. Y han habido lágrimas y momentos difíciles. Pero la voz del Espíritu diciendo: esto me agrada, esto es justo delante de mí, y esto tendrá su recompensa. Porque no está sufriendo por haber hecho algún daño a alguien, sino está sufriendo por mi nombre. Los apóstoles del principio los azotaron, les dieron una azotada que les hirieron el cuerpo,
Y cuando salieron, después de ser azotados, salieron gozosos, dolidos, pero gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate en ser digno. Esta es una versión que se llama Libro para el Pueblo de Dios. Dice: esfuérzate en ser digno. Segunda de Timoteo 2:15. De la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel dispensador de la palabra del Señor. Esfuérzate en ser digno. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces Dios nos dice: hay que negarse, nos tenemos que negar. Para llegar a ser dignos nos tenemos que negar. Y muchas veces hasta tenernos que quedar callados delante de los que nos acusan, poniendo nuestra causa delante del Señor, pero Dios levantando nuestra vida y Dios apuntando y diciendo: me has agradado, me has honrado, porque no has desatado maldición sobre los que te maldijeron, sino que has bendecido a tus enemigos y no les has devuelto mal por mal, sino que les has devuelto bien por el mal que te han hecho. ¿Cuántos dicen gloria al nombre bendito del Padre Celestial y a su nombre? Primera de Timoteo 5:17, versión La Biblia de las Américas. Los ancianos que gobiernen sean considerados dignos de doble honor. Esto va para los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien serán considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Va para los ancianos esto. Anciano no es porque tiene 100 años, anciano porque ha alcanzado madurez, anciano porque su testimonio es de mucha bendición a la iglesia, anciano porque ha hallado gracia delante de Dios, anciano porque ha aprendido la palabra y ha retenido la palabra y la doctrina, anciano porque está lleno del Espíritu Santo, anciano porque es un hombre de confianza o una mujer de confianza para el ministro que le cubre. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dignos de doble honor. Por eso dice que no se permite acusación contra un anciano si no hay testigos. Es peligroso. Más si ese anciano es digno de doble honor ante el Señor, ya nos metimos a problemas serios con el Señor. Y el primer anciano que hay en esta iglesia se llama Fernel Monroy. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y la primera anciana, espiritualmente hablando, es su esposa. Entonces son tenidos por doble honor delante del Señor. Entonces tenemos que honrarlos. Si Dios ya los honró, ¿cómo no los vamos a honrar nosotros? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso esta mañana que usted, hermano, se dejó tocar por Dios, usted está honrando a Dios. Y usted está honrando a su autoridad. Porque usted tal vez no con palabras sino con hechos está diciendo: yo estoy con mi pastor, yo estoy con mi apóstol, yo estoy con él y no lo voy a dejar solo. Yo no voy a dejar que él se angustie y se cargue a causa de todo ese trabajar que está sucediendo y que viene en esos días para el evento que se acerca. Yo lo voy a apoyar, lo voy a apoyar en oración, lo voy a apoyar en ayuno, lo voy a apoyar en palabra, lo voy a apoyar sembrando en el reino de Dios, sabiendo que de Dios yo recibiré la recompensa, porque lo doy con todo mi corazón, con todo mi ser. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Primera de Timoteo 3:13. Porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor. Ahí va esa dignidad para los diáconos o servidores de esa iglesia. Los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor
y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús. Hay diáconos fieles, hermano. Hay ancianos fieles. Hay mujeres fieles. Hay pueblo fiel. Hay diáconos que son tan fieles que los dejan puestos en un punto clave. Y le dice usted, aquí se queda. Y así como lo dejaron, se queda. Y así se queda. Como aquellos que ponen ahí en las, en algunos parques en, de recreación, que se visten con un traje y están así. Y uno dice, ¿será estatua? Y de repente se acerca uno y le hace así. Y uno se asusta. Fieles, verticales, como la palmera, azotados muchas veces por vientos de un lado para otro, pero la justicia de Dios los levanta y los mantiene en pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Oh, Dios es bueno. Mire, yo no le quiero meter miedo. Sírvale al Señor y sea fiel, y le van a venir problemas. Y van a sacudir su vida como la palmera, el viento contrario, porque se va a poner bravo el diablo. Hasta aquí. Dios mío, ayúdame. Si me has ayudado otras veces, me vas a ayudar ahora. Y como ve el enemigo que no se quiebra ni para acá ni para allá, entonces dice, ahora para adelante. Y ahora para atrás. Y siente usted la sacudida, pero se agarra de Dios. El que es genuino de Dios se agarra de Dios. Confía en Dios, espera en Dios. Se toma de la mano de Dios. Porque el viento contrario del enemigo va a pasar. Y después de que te dio con ímpetu, entonces vendrá tu levantamiento. Eso tiene la palmera, que es elástica en su tallo. Y la doblega el viento, hermano, cuando viene el huracán. Y la deja así. Pero después comienza nuevamente. Más raíces echa, más follaje, más fruto, más bendición. El justo será como la palmera plantado en los atrios de Jehová. Esa es tu vida, esa es tu vida, esa es tu vida. Dale un aplauso al Señor. Dios te ha llamado a ser digno, 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 digno. Desatamos dignidad, ministramos dignidad sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que cuando le den informes a tu cobertura, a tu pastor, le diga, mire, usted tiene un miembro en su iglesia que activa. ¿Qué hombre es usted? Ese ha dado un testimonio aquí en esta empresa. Ese sí verdaderamente es cristiano. Tu pastor se va a sentir feliz porque eres fruto de su ministerio. Que informen y digan, mire, ustedes tienen a una dama que asiste a la iglesia, el refugio de la oveja. Esa mujer es una genuina cristiana, es una mujer digna, es una mujer que sabe guardarse para Dios. ¿Y cómo se llama? Van a dar el nombre. Tu pastor se va a sentir bendecido porque esa es gloria sobre la cabeza de él, porque tú eres fruto de su ministerio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor. Primera de Timoteo 3:8, Biblia de las Américas. De la misma manera, también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra. No decir una cosa hoy y otra mañana. Una sola palabra. No doble ánimo, un solo ánimo, digno de una sola palabra, no dados al mucho vino. Aquí es donde algunos dicen, si no debe ser uno dado al mucho vino, entonces al poco sí.
Y algunos quieren justificarse. Dicen, mucho sería tomarme toda la botella. Poco, la mitad. Pero ya con la mitad empieza a ver estrellas. Que no sean dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. El que es amante de ganancias deshonestas no alcanza la dignidad. El que es dado al mucho vino no alcanza la dignidad. El que tiene doblez de ánimo y doblez de palabra no alcanza la dignidad. Que nos limpie Dios con su santa y bendita palabra en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el trabajo de nosotros, los pastores, los ministros, de orar por el pueblo, para que Dios considere esta iglesia digna. Yo le pido a Dios que esta iglesia sea considerada digna. Que el diablo sepa que hay un rebaño digno de Dios, digno del nombre del Señor, digno ante los ojos del Señor. Reciban esa bendición. Dios los llamó para ser dignos. Y sobre los dignos, Dios va a derramar una grande gloria y un grande poder. Los dignos tienen preparado su boleto para el viaje del arrebatamiento. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Colosenses 3:18. Esposas, sométanse a sus propios maridos como es digno en el Señor. Alguien dijo, vaya. Vaya. Otra dijo, habla, Señor, que tu sierva escucha. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Las esposas, sométanse a sus propios maridos como es digno del Señor. Entonces, ¿qué pasa con una esposa que no se somete a su esposo, que es un hombre de Dios? No alcanza la dignidad. Y si la dignidad está sobre el varón y después está sobre la varona, los hijos van a ser super bendecidos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, para nosotros los varones, tratemos de ser dignos. Procuremos ser dignos. Para que no tengamos que decirle a nuestra esposa, sujétate, hombre. Comenzando que no es hombre, sino es mujer. Sujétate. No va a haber necesidad. Porque si alcanzas dignidad y alcanzamos dignidad, el espíritu le va a hacer temer y voluntariamente se va a sujetar. Porque la sujeción no es impuesta, la sujeción es reconocida. Y por reconocimiento las mujeres se someten. Bendecimos a las mujeres de esta iglesia. Las declaramos santas. Y le pedimos a Dios que alcancen el nivel de dignas ante los ojos del Dios de la gloria. Damos un aplauso al Señor. Voy rápido. Apocalipsis 5:4. Yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Nadie era digno. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, era Juan el que estaba llorando. Ahí podemos sacar una lección de gente que llora para que haya revelación, para que se abra el rollo, para que se desate el rollo. O sea que si lloramos ante el Señor, nos van a abrir rollos, pergaminos, cosas, secretos escondidos, tesoros escondidos y secretos muy guardados. No llores más, pues el león de la tribu de Judá, ese es Cristo, el retoño de David ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus siete sellos. Entonces, si la cabeza de la iglesia, que es Cristo, es digno, tenemos un líder digno,
tenemos una cabeza digna. Y dice que la unción que está sobre la cabeza baja sobre la barba y llega hasta el borde de las vestiduras. Tenemos la genética de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dejemos que Cristo inyecte en nosotros su vida, su genética divina. Y como Él es digno, si Él inyecta en nosotros eso, nosotros también tendremos dignidad. Y el que es digno, Dios le va a abrir las escrituras. Si Dios te abre las escrituras, si me abre las escrituras, el diablo va a ser derrotado. Porque le vas a decir al diablo cuando te tiente o te ponga: escrito está Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está Satanás: solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y bajarán ángeles y le servirán al cuerpo de Cristo y le ministrarán. Aquí hay ángeles esta mañana. Y a su nombre. Apocalipsis 5:12. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿qué va a haber sobre los dignos? Si eso está en Cristo, ¿qué va a haber sobre los dignos? Si alcanzamos dignidad, entonces va a haber poder sobre nosotros, va a haber poder, va a haber riquezas, va a haber sabiduría, va a haber fortaleza, va a haber honra, va a haber gloria y va a haber alabanza. Sobre los dignos es hermosa la alabanza. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Termino con esto. Digno es la palabra griega axios, y quiere decir merecedor. Se hizo merecedor. Al ser declarado digno, se hizo merecedor a ser arrebatado. Se hizo merecedor a hallar gracia ante Dios, porque alcanzó la dignidad. Y Él mismo fue el que inyectó la dignidad en nosotros, porque no vamos a ser dignos por nuestras propias cuentas. Dice: comparable o apropiado, como atrayendo alabanza. El digno atrae alabanza. El digno es justo, porque axios quiere decir justamente. El digno padece, porque axios quiere decir padecer, pero padecer por su nombre. Somos bienaventurados. El digno es merecedor, según Dios, de ser levantado y no sufrir de los dolores y de las angustias de la gran tribulación. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo desde ya, proféticamente y apostólicamente, declaro que tu vida es digna, que sobre tu cabeza y sobre tu frente Dios pone dignidad. Ponte en pie y levanta tus manos en alto. Levanta tus manos en alto y empieza a recibir la bendición que Dios trae sobre ti. Dios trae una grande bendición sobre ti, en el nombre de Jesús. Padre celestial, mira a tu pueblo con sus manos levantadas en alto. Un pueblo que anhela, Dios bendito, honrarte en todo tiempo y en todo lugar. Un pueblo, Dios bendito, que ha venido no para oír la voz del hombre ni mirar al hombre. Un pueblo que ha venido, que ha corrido esta mañana, que ha dejado todo por seguirte a ti. Un pueblo que tiene hambre y que tiene sed de justicia. Un pueblo que es declarado bienaventurado. Un pueblo que tiene el shalom de Dios sobre su vida. Recibe el shalom de Dios sobre tu vida, porque el shalom de Dios te trae paz, pero también te trae prosperidad, pero también te trae bienestar, pero también te trae tranquilidad, pero también te trae reposo. Que el shalom de Dios sea derramado sobre tu cabeza, sobre tu familia y sobre tu casa. Que un espíritu de dignidad de parte de Dios venga sobre tu vida, sobre tu frente,
sobre tu corazón. Levanta tus manos y recibe la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Empieza a recibir, empieza a recibir. Levanta tus manos, levanta tus manos. Recibe la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si en esta mañana hay alguien aquí que siente que necesita arreglar sus cuentas con el Señor y quiere arreglarse porque hay arrepentimiento en su corazón y no quiere seguir igual, aquí el altar está abierto y yo quiero orar por ti, hermano o hermana. Si Dios ha tocado tu corazón y tú sientes que no has caminado como deberías de haber caminado, este es el momento para que te acerques y recibas la administración de Dios y la oración de Dios. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. Si alguien vino sin Cristo en su corazón y quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, venga, acérquese, queremos orar por usted. Este es el momento del toque divino. Este es el momento del perdón. Este es el momento de la misericordia. Oh, kilabarrama yanda, kina soja ribasoma yanda, ricatoma yanda, ribalabarrama maizakina. Dios te está tocando en lo más profundo de tu corazón. Ahí en tu lugar, dile: Señor, mi anhelo es llegar a ser digno delante de tus ojos y no tener nada de qué avergonzarme. Yo quiero estar en pie delante de ti en tu glorioso día, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh buen Dios y Padre, oh buen Dios y Padre, reciban bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban bendición apostólica sobre sus vidas. Reciban bendición profética sobre sus vidas. Reciban bendición pastoral sobre sus vidas. Reciban bendición evangelística sobre sus vidas. Reciban bendición magistral sobre sus vidas. La bendición de Dios es la que en verdad enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús desatamos la bendición sobre ti, hermano. La bendición es tuya, no la sueltes, agárrala, abraza la bendición, es un acto de fe. Abraza la bendición, abrázala, abrázala y pégala a tu corazón y dile al Señor: Señor, esta bendición es mía, empápame de tu bendición, rocíame con tu bendición, Señor, báñame de tu bendición, cúbreme con tu bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, reciban bendición en sus hogares, reciban bendición en sus familias, reciban bendición en su trabajo y en su profesión, reciban bendición en su salida y en su entrada, desde ahora y para siempre. Recíbanla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban lo que Dios tiene preparado para ustedes. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Que este día sea un día especial para tu vida. Oh, que llegues a ser miembro de esta iglesia, pero un miembro del cual Dios se agrada. Un discípulo, una discípula de los cuales Dios se agrada. Y de los cuales Dios da testimonio desde el cielo que eres digno de la confianza de Dios y digno de la confianza de la iglesia y de tu pastor. Reciban la bendición de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hoy se va a casa.
creyendo determinadamente que usted es un dignificado por Dios, por la palabra, por la sangre del cordero. Hacemos una oración final. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por haber hablado a nuestro corazón. Sabemos que somos dignificados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido que lleves con paz, con tranquilidad a tu pueblo, a tus hijos, a cada uno de ellos. Vuélvelos a casa, Señor, con esta bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga.